Bienvenidos a otra edición de Reconociéndote. Soy Pedro Javier Rodríguez y me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Y más el motivo de esta entrevista con una mujer emprendedora, una mexicana exitosa, mexicana que ha puesto todo su amor, todo su empeño, toda su pasión, toda su dedicación para ser lo que ahora es. Y la verdad, para mí es un sueño cumplido, porque bueno, pues allá en Torreón yo la veía y dije, algún día me tocará conocerla, y hoy se hace realidad este sueño. Así es que le doy la bienvenida a Mara Patricia Castañera. Mara, bienvenida. Mi querido Peter, al contrario, bienvenido. Gracias a ti y a todo tu equipo, a todo tu crew por estar aquí, gracias a Televisión Mexiquense. Y al contrario, para mí es un placer que estés aquí, y es un placer que la vida me ha regalado el poderte conocer y conocer tu historia de vida, que yo creo que después haremos un programa para ti y para Reconociéndote. Muchas gracias. ¿Quién es Mara Patricia Castañeda y qué hace? Pues Mara Patricia Castañeda Millán, porque es mi nombre real, es una mujer que cuando era niña jamás imaginé que había guerras o que había problemas o que había hambruna o que había gente que no tenía casa. Yo pensaba que todas las mamás eran como la mía, yo pensaba que todos los papás eran altos como el mío. Yo pensé que todos los papás dormían en camas separadas como los míos. Tengo dos hermanos más grandes, Mirna y Juan Francisco. Entonces ellos, había una gran diferencia de edad. No es cierto. 6 y 7 años me llevaban. Entonces yo fui como el pilón. Pero cuando faltó mi madre, cuando faltó mi padre, yo me empecé a dar cuenta de las cosas que sucedían alrededor mío, y ya nadie me las explicó, yo las tuve que aprender. Y las tuve que aprender junto con mis hermanos, y tuve que aprender a lograr mis sueños y alcanzar mis objetivos, a fijarme metas, a comprometerme conmigo misma y llegar a las metas, las que se vinieran presentando. Y todavía tengo más. Y ojalá Dios me preste vida para seguir haciendo más cosas que tengo en mente. Fue sorprendente, fue doloroso, fue feliz descubrir ese nuevo mundo, esa nueva realidad. Pues es más bien algo, todo lo que te, lo que aprendes, uh-huh, en todos los sentidos, tanto en los libros como de las personas, como de la vida, te dan experiencia que se convierte en madurez, que se convierte en crecimiento. Entonces, ahora sí que nunca fui una niña normal, porque además mis hermanos, siendo más grandes, pues convivía yo con adultos y aprendía más rápido y de muy buena escuela, porque los tres venimos del mismo vientre, del mismo padre y de la misma madre, y aunque somos diferentes en muchos aspectos, en las raíces, en lo que te enseñan en casa, en los principios, en eso somos iguales. Así que por momentos es doloroso, porque crecer duele, como y dices, más sin tus papás y más sin ellos, pero ahora es cuando más los siento. Y padre y madre son dos palabras que nunca vas a volver a repetir, por mucho que te digan ay dime mamá o ay dime papá o ay no sé qué. Son cosas que no, son palabras que no vuelves a repetir, más que las personas que te dieron la vida y que en realidad se comprometieron a hacerlo. ¿Por qué dejar la arqueología y la veterinaria? ¿Eh? ¿Por qué dejar la arqueología y la veterinaria? Porque no, mi padre yo creo que ya sabía que estaba enfermo del corazón. Mi padre murió de un infarto, tenía el corazón más grande de lo normal. Él le decía a los médicos, después nos enteramos, que tenía el corazón tan grande de tanto amor que sentía por sus hijos. Entonces me preguntaba qué quería estudiar. Él falleció cuando yo tenía 19 años. Yo estaba ya por entrar a la carrera. Y
18 tenía. Estaba por cumplir 19. No, ya tenía 19. Y yo ya había hablado con él y quería estudiar arqueología. ¿Por qué? Y me dijo, porque me encanta. ¿Todavía? Me encanta, ¿cómo? Todavía me gusta. No me he dado el tiempo, okay, porque tiempo hay para todo, pero no me lo he dado. Me gusta mucho la arqueología. No veo las pirámides y no puedo imaginar cómo los seres humanos pudieron hacer eso, pudieron crear esas estructuras, esos basamentos. O sea, no lo imagino, pero mi padre decía que era una carrera muy cara, al igual que turismo, y que él no podía pagar una carrera así, que me buscara otra más. ¿Qué sentiste cuando te respondió eso? Pues, ¿te dio tristeza? No, dije, bueno, ok, está bien. No se puede eso, vamos a ver qué más. Veterinaria, es que me encantan los animales. Bueno, sí, me decía mi padre, pero vas a tener el corazón para abrirlo. Deja tú abrirlo para dormir a un animalito, para decidir que tienes que quitarle la vida porque ya está cansado o porque está enfermito. No, pues no. Pues entonces veterinaria, no. Ve a buscar otra carrera. ¿Y luego? ¿Qué dijiste? Ni una ni otra. Y luego ni una ni otra y ¿nunca luego...? ¿Nunca le reclamaste a tu papá? ¿Nunca no, le dijiste por qué? No, jamás. ¿Jamás? ¿Por qué? ¿Por respeto? ¿Por miedo? No. ¿Por amor? ¿Por cariño? Porque mi padre tenía una... entre todas las cualidades que tenía, una gran claridad para hablar, para explicarte las cosas. Él aprendió a ser madre también, porque como muere mi madre primero, claro, entonces él aprendió con mi hermana y conmigo a hablar de cosas de mujeres, que para él era muy difícil, a enfrentarse a su hijo mayor, ya en el sentido de los permisos, de con quién te juntas, quiénes son tus amigos, en fin, se empezó a integrar a nuestra vida y creo que eso fue, es una labor titánica la que hizo con los tres, porque con dos mujeres y un hombre, a lo mejor si hubieran sido tres hombres, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero con dos mujeres y un hombre es difícil. Yo me imagino que para él fue muy difícil, pero no, nunca le reclamé nada, al contrario. Siempre le daba las gracias por explicarme las cosas y hablarme con la verdad. Sí, porque me hablaba con la verdad. Sí. Sí, la verdad nunca la puedes refutar aunque te duela. Okay. Entonces, mi hermano estaba ya estudiando periodismo. No, ya había terminado, ya era. Él ya era corresponsal de guerra, Juan Francisco, que tiene el programa ahí con ustedes en TV Mexiquense, Esfera Pública. No lo estoy haciendo comercial, pero ahí lo ven. Entonces, cuando yo estaba más chica, recuerdo que mi madre viajaba con mi papá a Monterrey a las convenciones que hacían en la compañía donde laboraba mi padre, y nos traía regalos y a Juan Francisco le trajo una grabadora. Entonces me gustaba grabar los pies de foto de las revistas de mamá. ¿En serio? Y me grababa y me gustaba escribir. ¿Qué era? ¿Cómo, madre? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Cómo los grababas? ¿Qué decías? Pues nada más le apretaba y le grababa y... los pies de foto de, no sé, y aquí la fotografía de fulanita de tal, con sultano de tal, en tal evento. Y luego me escuchaba. Y luego así, ¿no? Y entonces cuando vi que Juan empezó a trabajar, me gustó lo que hacía. Y quizá no entré muy convencida a estudiar periodismo, pero con los años y con el tiempo y con las, más bien con los primeros meses de trabajo, que en el primer semestre de ya estando yo en la Septién, falleció mi papá. Entonces ya la carrera la tenía que pagar yo. Entonces es por eso que entendía que todo lo que me había dicho mi padre era verdad. Que nunca me mintió, que nunca tenía por qué reclamarle nada. Sí, él tenía sus razones para decirme por qué sí y por qué no. ¿Y ahí lo confirmaste? Ahí lo confirmé porque yo tuve que seguir pagando mi carrera. Yeah. Terminé la carrera, me titulé hace unos pocos años, ¿eh? Sí, me titulé. ¿En verdad? Ah, sí. ¿Te vamos a ver tu título? Sí, ya sabes, la gente... Okay. Sí, claro, ahora, Gina, tráete mi título para que lo vean. No te creas. De verdad, porque además mucha gente en el Twitter, claro, los que no tienen rostro, que no sabes con quién tratan, claro,
me pusieron, ¿y qué se siente titularse a los 60 años? Y dije, bueno, primero vamos a checar tu vida a ver si tú estudiaste, porque yo sí. Y me titulé. Él quería tener ese título porque le escribió una carta a mi hermano en marzo del 71 y él les decía que le habíamos entregado los tres el título de padre. Bueno, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Y que quería tener junto a esos títulos los tres títulos de nosotros. Wow. Entonces me titulé básicamente por eso. Y porque se dieron las condiciones y mi hermana me ayudó mucho para hacerlo y lo hice y ahora descubro que recordando, ahora que me estás haciendo recordar, que ya no era estudiar por estudiar o ya no era una carrera, sino ya era mi oficio. Porque un periodista puede no estudiar la carrera, con que tengas el oficio es más que suficiente. ¿Te dio gusto descubrir eso? Sí. Sí, me encanta porque cuando estás en las malas, todo el mundo te dice, es que el trabajo te ayuda a despejarte, te ayuda a sentirte mejor. Sería una ingratitud que yo utilizara lo que más me gusta hacer para distraerme de una situación mala por la que estoy pasando. Yo más bien creo que es una satisfacción y que tengo que darle gracias a Dios que trabajo en lo que me gusta, porque hay mucha gente que trabaja, que estudia y que no puede trabajar en lo que estudia porque no se dan las condiciones y tiene que a veces hasta andar de taxistas y olvidarse de las construcciones, de los ingenieros, de los arquitectos. Por sobrevivir. Por sobrevivir. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso.